¡No estés jugando con el agua! ¡Apúrate que se nos hace tarde! Mami, no se está desperdiciando el agua, ¿ok? Porque es muy importante, la tenemos que cuidar. Ok. Vamos a ir a la escuela. Mamita, ¿dónde viene el agua? Ay, Bessy, tú tus preguntas. Vámonos que ya se nos hace tarde. Apúrame. Mamita, ¿dónde viene el agua? Mira, Betsy, el agua viene de ríos, lagos y estanques, que son como albercas muy grandes, y llega a nuestra casa a través de tuberías. Y es muy difícil que llegue a nuestra casa, por eso hay que ahorrarla. Ay, Betsy, nunca se va a acabar el agua. Vámonos. A ver, Luna. La importancia de la limpieza, maestra. Excelente respuesta, Luna. Es muy importante que tengamos aseo físico todos los días. A ver, ¿qué es lo que usamos para el aseo físico? ¿Alguien me puede decir? A ver, Dianita. Agua y jabón, maestra. Muy bien, Dianita. Excelente respuesta. El jabón y el agua son muy importantes para nuestro aseo físico, ¿verdad? A ver, ¿qué pasaría si no nos bañamos? Ay. A ver, Susanita. Uy, maestra, los que no se bañan huelen a animal muerto. ¡Guácatela! Chicos, silencio, silencio. Maestra, ¿a poco los que no se bañan tienen animales muertos en su piel? ¿Cómo andamos, Jorge? Mira nomás, muchacho, ¿cómo andas de sudado? Bien, bien, patrón. Aquí echándole ganas, patrón. Mira, Jorge, ¿cómo andamos de reserva aquí del agua? Ya la gente ya no quiere comprar agua. No sé qué están tomando ahora, patrón. Fíjate, Jorge, que la gente se está enfermando porque no toma agua. Yo no entiendo por qué no toman agua. Mañana nos va a llegar un pedido de Guadalajara y de Puebla de agua. Pero antes de eso, confírmame de que el agua, nuestro pedido, esté ahí para que puedas ir a recogerla con los trailers. Ok, patrón, ok. Yo le hablo a la secretaria, voy personalmente a ver si está nuestro pedido ahí. Mira, Jorge, creo que ya has trabajado mucho. Por favor, te pido que ya le pares y vámonos un ratito a descansar porque yo también ya ando un poco cansado. Ok, patrón.
Ya nada más lleno el reporte de las ventas y me voy para la casa, patrón. Muy bien, Jorge, entonces nos vemos mañana. Que tenga buen día, patrón, cuídese. Ok. De cierta manera sí, Joselito. Por eso es muy importante que uses jabón y agua para que estés limpio y saludable. ¿Está bien? Muy bien, niños, pues terminamos el día de ahora. Recuerden el tema que vimos el día de ahora, ¿ok? Y no se les olvide que para mañana vamos a ver la importancia de ahorrar el agua. ¿Aló? ¿Aló? Hola, mi amor. Hola, amor, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿ya saliste del trabajo? Ya, amor, salí bien cansado, ya voy para la casa. ¿Y ustedes cómo te fue con tus niños? Bien, me fue muy bien. Creo que la clase estuvo bien interesante, aprendieron mucho los niños el día de ahora. Oh. Hicimos el tema de la limpieza y el uso del agua. Oh. Y estamos saliendo del mercado ahorita, llevamos también a la casa. Ok, amor, qué bueno. Te noto un poco extraña, amor, ¿tienes algo? No, no tengo nada. Seguro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Un señor, ya casi tomaba a mi mami. ¿Pero por qué? ¿Qué señor? Ay, no, yo realmente me espanté mucho. Fíjate que un vagabundo por poco me tira el suelo. Pero... lo mío tan feo. ¿Pero por qué? ¿Todo está bien? ¿No les robó nada? ¿No les hizo nada? No me golpeó ni me robó nada. Solo fue el susto, no pasó del susto. Oh. Solo estaba gritando como loco, diciendo que el agua que se iba a acabar y que no la desperdiciáramos. Y muchas veces estaba que el agua. Oh, ok, amor. Ahí voy para la casa, amor. Ok, preciosa. Ya vamos a la casa también, te quiero mucho. Yo también, amor, te amo. Cuídate, besos. Bye, bye. Bye. Cuida a la niña, ok? Bye. Sí, bye. ¡El agua se va a acabar! ¡Se acaba el agua! ¡Se acaba el agua! ¡El agua se va a acabar! ¡Se acaba el agua! ¡Se acaba el agua! ¡Agüita! ¡Agüita! ¡Ya estoy aquí! Yo sé que nadie te quiere, pero yo sí te quiero, agüita. ¡Agüita bendita! Thank you.
Ay, bien, estoy cansada. Los vecinos no nos dejaron dormir. Déjame dormir otros 2 minutitos, ¿no? Ok, mi amor, voy a levantar a los niños por mientras. Despierta a las niñas, ¿quieres? Ok, corazón. Escuchan en este día de hoy, yo soy Celina Rodríguez. Ustedes saben que no es ningún secreto que los empleados en los Estados Unidos han mantenido, pues prácticamente estancados. Millones de estadounidenses siguen desesperados buscando empleo. Las oportunidades de trabajo no corresponden con las habilidades de los posibles solicitantes del empleo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que las necesidades de trabajo han cambiado y que es urgente que usted se prepare, sobre todo a nivel de la nueva tecnología, y que se esté adaptando y los trabajos de internet para que sea más atractivo a los empleados. Buenos días con Celina en la noticia de última hora. Tengo información de última hora para ustedes. Yo soy Celina Rodríguez. Se nos acaba de informar que el agua se ha acabado aquí. Es que todas las presas, los ríos, todas las reservas de agua existentes, no solamente aquí en nuestro condado, en el país, sino que en todo el mundo, se han completamente agotado. Una información sin duda alarmante. Jamás pensamos que se llegara a este extremo. En la información de última hora, le repito, interrumpo los datos que les hablaba del desempleo para informarles que nos acaba de llegar un cable informativo indicando que se ha agotado completamente las reservas de agua. Se han agotado todas las reservas de agua a nivel mundial. Llévelos, llévelos, llévelos sus jitomatitos, llévelos, llévelos. Venga y compre su frutita, llévelos, llévelos, jefecita, llévelos. Acérquese, acérquese, güerita. ¿A cuánto está la libra? A 88 centavos la libra nada más, jefa. Oiga, ¿cómo que 88? ¿Ayer estaba 25? Pues ayer fue ayer, jefa. Pero parece que usted no ve las noticias. ¿Qué pasó? Pues fíjate que están diciendo que se está acabando el agua en todo el mundo. Mire, con decirle que ayer hice mi pedido de mis lechuguitas y me la salieron en 5 centavos. Ahora me la están dando casi a $4, fíjese, que porque son de agua. Esta es una nota que deseáramos que se tratara de una pesadilla, pero desafortunadamente, de acuerdo con el Centro de Actividades Hidroeléctricas de los Estados Unidos, se está informando que todas las reservas de agua en el mundo han sido completamente acabadas. ¿Qué nos indica esto? Que únicamente el agua que se encuentra en su tubería es el agua que usted tiene disponible. Una verdadera pesadilla a la que pensamos jamás se pudiera llegar. Pero así es, le repito, en este cable informativo que han puesto en mis manos aquí mis asistentes, se indica que todas las reservas de agua en el mundo están completamente agotadas. Se desconoce la causa y por qué de una forma tan drástica ha llegado a suceder. En unos momentos más le estaremos informando cuál es la nueva guía de orientación por parte de las autoridades, pero le informo que el agua que ha quedado en las tuberías de su casa, en las tuberías de su oficina, de su trabajo, será la única agua. Muy bien, y dinos, Anaí, ¿tú qué piensas de todo esto? Pues yo pienso que es... Como ya les informamos hace unos instantes, el mundo está en shock por el extraño fenómeno que está ocurriendo en todo el planeta. Los ríos, lagos y estanques amanecieron totalmente secos. Mami, aún no tenemos una información clara de los científicos respecto
a este tema. Como podemos ver en las imágenes, cómo la desesperación se apodera de todo un poblado que lucha para obtener... Yo también lo acabo de escuchar en la radio. Así mismo vemos a dos nativos africanos dándose los últimos sorbos del agua de este lago que ya le pisa. Si usted nos acaba de sintonizar, le repetimos la grave noticia que está afectando a todo el planeta, en la cual amanecieron los lagos, ríos y estanques totalmente secos. Les estaremos informando de esta grave noticia durante el transcurso del día. Yo soy Nancy Ortiz, reportando desde los estudios de Moda 15 TV. No me calles. Espérate ahí para ver si sale más información. Mamá, ¿qué vamos a hacer sin el agua? Ay, hija, no te preocupes. No te angusties ahorita, ¿ok? Esperemos que esto no sea cierto. ¿Está bien? Pues es bien importante cuidar el agua. Yo, la verdad, me he descuidado mucho en esto. Siempre ando tirando el agua, la ando desperdiciando. Pero por ahorita no te angusties, ¿ok? Vamos a prepararle a tu papá, ¿ok? Vamos. Siento que ya estoy mejorando más en mis pasarelas. Y aquí nos encontramos con la mamá de Jack. ¿Qué tienes, mujer? ¿Por qué esa cara? Ay, Jorge, ¿qué no escuchaste las noticias? ¿Qué noticias, mujer? Jorge, de que se está acabando el agua. ¿Cómo se va a estar acabando el agua, mujer? Buenos días, hija, ¿cómo amaneciste? Bien, papá, pero ¿no escuchaste la noticia? ¿Qué noticia? ¡Me estaba bañando! Ay, papá, pues de que se acabó el agua. ¿Cómo se va a acabar el agua, hija? Si ahorita me acabo de ver unos chorrotes de agua, era. ¿Cómo se va a acabar? Siempre gastando el agua. No, no, mija, no soy el único que gasto el agua. Tu madre ahí cuando está haciendo el quehacer y nada más deja la llave abierta, se pone a picar y quién sabe qué tanto hace y tirándose el agua. Y tú ni me digas nada, porque te metes al baño duras horas y lloras. Yo creo que ni te estás bañando ni nada, vas a estar pesteando. Yo qué sé qué vas a hacer. Jorge, esto es en serio, Jorge. Lagos, ríos, amanecieron secos. ¿Cómo van a amanecer secos, mujer? Si el mundo es tres veces más agua que tierra, olvídate de eso. No, no, no. Es cierto, pa. ¿Cómo va a ser cierto, mija? Las noticias acabamos de escuchar, Jorge, en el radio, en la televisión, con Nancy Ortiz. Que no hay agua, entiende por favor, Jorge. Las noticias, olvídense de eso, dicen ahorita y mañana dicen, ay, es que nos equivocamos, olvídense de eso, nomás lo hacen para que la gente vea la tele. Ya mejor tú, mija, apúrate porque se te va a hacer tarde frente a la escuela. Y tú ya no lo desayunar, ándale, que me tengo que ir a trabajar. Ay, Jorge, yo realmente estoy bien preocupada, Jorge. Muy, muy mejor apúrate a hacer algo de comer. ¿Cómo los quieres? Bien cocidos. Señor, nada más le están robando y nos están robando puros pretextos de que el agua nunca se va a acabar. Si yo me acabo de bañar ahorita en la mañana y me salió un chorrote de agua. Pues qué inconsiderada, Olga. A lo mejor ese es el último chorro de agua que usted va a ver en toda su vida. Uno nunca sabe. Fíjese que ahora en las noticias, prendí mi televisión y escuché también en la radio que todo el mundo anda bien aterrorizado con lo que está pasando y que pronto va a pasar aquí también, fíjese. Es cierto, señora. Es cierto, yo también lo escuché en la noticia. ¿Ve? Yo no lo había escuchado, yo no sabía nada. Usted se ve bastante fresquecita y bien tranquila, porque mientras todo el mundo alrededor se están preocupando. Fíjese que hasta lo mejor vaya a ser la última puerta que vayamos a ver, oiga. No, ¿cómo crees? Sí, mire, escucha. Partes del mundo. Millones de personas están muriendo de sed en todo el mundo. Ay, y los sí, más cierto. Afectados son los enfermos en los hospitales, los ancianos y los niños que no resisten mucho tiempo. Y mi niño. ¿Será este el fin de la humanidad? Ay, no, señor, ¿pero qué vamos a hacer sin agua? Sin agua no podemos hacer nada. No, no es posible. Esto es una pesadilla. ¿Cómo puede estar pasando esto? No le cae. No es cierto. Mira qué cara, mi amor. No te preocupes, mi amor. Ay, Jorge. Mi amor, yo realmente estoy bien. Ya, mi amorcito. Ya, yo no estoy preocupado, ¿ok? Mejor pon una bonita cara, que acuérdate que tienes que ir a ver a tus niños, ¿ok? Perfecto, ok. Amor. Cuídate, bye. Ok. Tenga un bonito día, princesa. Igualmente, gracias. Bueno, vamos a utilizarlo para que te tomar este. Te gusta mucho venir aquí a mi ya está. Muy bien, y dinos a Ney, ¿cómo te sientes todo esto? Pues yo pienso que... Como ya les informamos, hace unos instantes...
importante, el mundo está en shock por el extraño fenómeno que está ocurriendo en todo el planeta. Los ríos, lagos y estanques amanecieron totalmente secos. Ahora no tenemos una explicación clara de los científicos respecto a este tema. Como podemos ver en las imágenes, cómo la desesperación se apodera de todo un poblado que lucha para obtener un poco de agua de esta pipa. Así mismo vemos a dos nativos africanos dándose los últimos sorbos del agua de este lago que ya no existe. Si usted nos acaba de sintonizar, le repetimos la grave noticia que está afectando a todo el planeta. Acabó, en la mira, cual ¿qué vamos a hacer? Hay que cuidarla, no la tiren. Totalmente secos. Les estaremos... Hola, buenos días, señor Pérez. Entre. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, gracias. Pero cuénteme, ¿cómo está don Pascual? ¿Cómo está usted? Muy bien, Santa, está muy bien. Quería ver si podía mandar el trailer para mañana para recoger el agua. Ay, señor. Lamento decirle que esta vez le voy a fallar con eso. ¿Pero por qué, Santa? Si ya tenemos el contrato firmado. Tú me hablaste que ya tenías el agua aquí en la bodega. Yo sé, señor Pérez, pero es que lamento decirle que los aceves vinieron esta mañana y se llevaron todo el embarque del agua y ya no hay ni una gota en la bodega. Sandrita, pero si tú me hablaste ayer para confirmarme que ya el agua estaba en las bodegas. Lo sé, pero es que entiéndame, los aceves vinieron muy temprano esta mañana y se llevaron todo el agua, no quedó ni una gota. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Sandrita? ¿Cómo que vinieron los aceves por el agua? Si nosotros tenemos un contrato, ya les habíamos dejado un depósito, Sandrita. Pero, señor Pérez, ¿quién no escuchó las noticias? Nos quedamos sin ninguna gota de agua. ¿Qué noticias, Sandrita? ¿Entonces es serio eso que se está murmurando por ahí? Claro que sí, señor Pérez. No tenemos agua, como le acabé de mencionar. En Puebla y Guadalajara los pozos están secos. No sé, Sandrita, yo también estoy preocupado. Pero ese no es el caso, Sandrita. Tu patrón va a tener problemas con mi patrón. Esto es muy serio, Sandrita, porque esa agua era de nosotros. Nos vemos, Sandrita. I'm Siboney Caballero reporting for Moda 15 TV News. I'm located outside the Silicon Valley Water District, waiting to interview the director who's about to enter a conference about the mysterious disappearance of water in lakes, oceans, and rivers. We all know about the San Luis River that is the largest body of water in the state of California. Scientists are researching what happened to this rare, massive disappearance of water. People from all around the world are desperately searching for a natural source of water. As we all know, the typical price for a water bottle is a dollar, but due to this drastic change, the price for a water bottle will increase to about 1,000%. The global community is concerned about these critical situations that are happening. If scientists do not find a solution to this problem, there will be no water. I'm Siboney Caballero, reporting for Moda 15 TV News. Papi, ¿qué vamos a hacer sin agua? No lo sé, mi amor. No sé, yo creo que alguna solución se va a encontrar. ¡Patrón, patrón! ¿Qué pasa, muchacho? ¡Nos ganaron el embarque de agua, patrón! ¿Qué estás diciendo? ¡Sí, patrón! Los aceves pagaron lo doble por nuestra agua que ya tenemos apartada, patrón. ¡Eso no puede ser posible, Jorge! ¡Nosotros dimos un depósito para esa agua! Yo sé, patrón, pero ¿qué quiere que haga? Ya sabe cómo es la gente de hoy en día. El dinero es dinero, patrón, ya no tienen palabra. Los pozos de Puebla y Guadalajara ya están secos, patrón. Ya no hay agua, patrón. ¿Qué estás diciendo de vuelta? ¡No puede ser posible! ¡Nosotros necesitamos esa agua, Jorge! ¿Y cómo quiere que la haga, patrón? ¿Dónde quiere que la consiga ahora? ¡Nosotros, Jorge, no podemos quedarle mal a nuestros clientes! ¡Nuestro negocio se va a venir abajo! Ok, patrón, entonces ¿cuánto quiere que pague por el Mira, agua? ¡Mira, Jorge! Véteme a todas las marquetas, a las licor, donde quiera, y consígueme esa agua, porque yo tengo unas órdenes especiales para entregar esa agua. Y si no la entrego, todo el negocio se va a venir, los clientes se van a ir. Véteme, pídele a la secretaria un cheque en blanco y paga lo que sea por esa agua, Jorge. Ok, patrón, voy corriendo, rápido, patrón. Rápido. ¿Qué le pasa, don Jorge?
Todo el día tengo buscando agua, muchacho. ¿No tendrás algo en la bodega? Perdón, agua? Se nos terminó todo el agua. Pago lo que sea, no importa lo que se sea. Se la acaban de llevar toda. ¿Quién se la llevó, muchacho? Los acebes se la llevaron toda. Los acebes. El doble. Ver, si tienes suerte, en las otras tiendas va a encontrar. Es la última esperanza que tenía. Todo el día andado en todas las tiendas buscando, muchacho. Perdón. A ver, tendrás suerte otra vez. Gracias, muchacho. Hermanos, Dios no castiga. Todo esto que ahora está sucediendo es por falta de agua. Asaltos, muertes, unos matándose con otros, por un pomo de agua. Todo por nuestra irresponsabilidad. Porque cuando tenemos todo en casa, no lo aprovechamos. Por eso Dios nos está dando un escarmiento. Por eso hay que tener fe, mucha, pero mucha fe y paciencia, que Dios se apiade de nosotros. Continuamos con el boletín de última hora. Atención, como les venimos informando hace un mes, el mundo amaneció sin agua y hoy ya no hay agua ni en botellas en ninguna ciudad del mundo. Los científicos están en shock y no hay ninguna explicación a este fenómeno sin precedentes en la historia de la humanidad. Sin embargo, se empieza a creer que pudieran ser los extraterrestres los que se llevaron nuestra agua. Esta teoría cada vez cobra más fuerza, ya que en los últimos días se reportaron avistamientos en diferentes partes del mundo. Millones de personas están muriendo de sed en todo el mundo y los más afectados son los enfermos en los hospitales, los ancianos y los niños que no resisten mucho tiempo sin tomar agua. ¿Será este el fin de la humanidad? ¿Será este el final que se menciona en el calendario maya? Les seguiremos informando mientras nos sea posible. Está usted escuchando la XLSK. No le cambie. We'll be right back.
¡Agüita! ¡Agüita! ¡Ya estoy aquí! Alejandra, qué bueno que se quedó aquí con nosotros. No tenía dónde ir. En todas partes están robando. Si tienes agua o cosas de valor, te las quitan. Y la verdad aquí es un lugar muy seguro, ya que nadie se imaginaría que estamos aquí. Y dígame, ¿y su esposo Jorge? ¿No que había ido por agua? Ay, mi esposo, estoy tan preocupada. Mira, ya se acabó el último paquete de agua que nos trajo. Hace 3 días que no sé nada de él, señora. No le pierda la fe, vendrá, lo sé. Ay, mi esposo, ojalá Dios quiera que no le haya pasado nada, señora Alejandra. ¡Mami! ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa? Tranquila, mi amor, tranquila. Yo mamá, también tengo hambre. ¿Papá no ha regresado? No, hija, bien, tranquila, tranquila. No, no ha regresado, mija. No te preocupes, ¿ok? Él va a regresar, él está bien. No se preocupe, ¿ok? Duerma. Cálmense. Tranquilícense, ¿ok? Espérense un poquito. Voy a ver quién será. ¿Se va a sentar o será? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién es? Amor. ¿Tu papá? ¿Es tu papá, hija? Amor, soy yo, amor. Amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ven, ven, mamá. Mamá, hija, soy el pueblo. Ya no hay agua por ningún lado, ya se acabó el agua. Hay todos los cuerpos tirados, ya no puedo más. ¿Quién es, papá? Ya,